Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. A nombre de este gran equipo de TV Nicolaita, le estamos saludando cada uno de mis compañeros. Bienvenidos al programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya iniciamos con carácter universitario. No sin antes saludar a nuestros amigos de XESB Radio Nicolaita en sus dos frecuencias. Bueno, hay una estupenda noticia, una excelente noticia que nos llenó de emoción esta renovación del convenio entre la Universidad Michoacana y la Fonoteca Nacional. Aquí se fortalece la colaboración entre estas instituciones y se prevé realizar unos 3 proyectos donde se involucre a nuestros estudiantes y a la sociedad. Esto fue un proyecto muy acariciado que llevó muchos años, se consolida cada año y esta es la renovación. Con la renovación del convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Fonoteca Nacional, se fortalece la colaboración entre las instituciones. El Centro Cultural Universitario cuenta con una fonoteca virtual desde hace 3 años y se ha convertido en la más importante sede que se tiene en el país, con la que se apuesta por la cultura, por la defensa del patrimonio cultural. Así lo manifestó el director general de la Fonoteca Nacional, Ernesto Velázquez Briceño, ante autoridades nicolaitas presididas por el rector Medardo Serna González. Agregó que el patrimonio sonoro es tan importante como la tarea que realizan las bibliotecas o como lo que hacemos cuando resguardamos pinturas de grandes artistas, como es el caso de las obras que resguarda la Universidad Michoacana. Con esta renovación se han pactado trabajos en conjunto, donde destaca impulsar trabajo a través de convocatorias dirigido a los estudiantes para registrar el paisaje sonoro michoacano, ofrecer cursos que se impartirán en el Centro Cultural Universitario dentro de la Fonoteca en un plan coordinado que permitirá sin mayores costos dar mayor impacto en estas actividades y traer a la ciudad el programa La Cultura a Pantalla. Así lo manifestó el director general de la Fonoteca Nacional, Ernesto Velázquez Briceño. Fantástico que los jóvenes nos ayuden a registrar el paisaje sonoro actual de tal manera que las generaciones venideras puedan saber cómo sonaban las comunidades purépechas de Michoacán, cómo suena el lago. También los lagos no solamente se miran y se respiran, sino que suenan. Al hacer uso de la voz, el rector Medardo Serna González dijo que se necesita impulsar una gran cruzada, un gran proyecto nacional de la cultura por la paz. ¿Qué mejor momento que tener presente con este tipo de colaboraciones y ponga lo que se esté a su alcance en beneficio de la juventud de nuestra gente? Este es un convenio que se firma en el marco del centenario de la fundación de la Universidad Michoacana y así lo manifestó. Enorgullece enormemente el poder tener este tipo de actividades que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Hoy más que nunca, sobre todo por la situación que estamos viviendo, necesitamos seguir impulsando una gran cruzada, un gran proyecto nacional de la cultura por la paz. Agregó que el uso de la tecnología será una herramienta fundamental para interesar a todos y visiten de manera programada las instalaciones universitarias y se utilice la tecnología para que la cultura se divulgue de mejor manera. La Fonoteca quiere poner en la mesa como parte del reconocimiento y la celebración de los 100 años de la autonomía de la universidad y es un privilegio trabajar con autoridades universitarias, con los universitarios, con michoacanos, con identidades e instituciones como la Casa de Hidalgo que tiene tradición por la academia, la investigación y la difusión de la cultura. Ya lo escucharon físicamente, las instalaciones están en el Centro Cultural Universitario en la planta baja. Los invitamos en horario de oficina, vayan a la Fonoteca. Se van a llevar sorpresas muy gratas, además de todo el conocimiento que nos llevan los sonidos. Bueno, y es durante este mismo evento que el rector Medardo Serna González da a conocer el concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto en la Ciudad de México, en el hermoso y majestuoso Palacio de Bellas Artes. El día 8 de octubre. Para agradecer públicamente a la Secretaría de Cultura, a la maestra María Cristina García, la Secretaria de Cultura, el que distinga
a la Universidad Michoacana con motivo de su centenario con otra actividad muy especial, el concierto magno del 8 de octubre en el recinto más significativo en el ámbito cultural de México, el Palacio de Bellas Artes, y con la Orquesta Sinfónica Nacional. La Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene su sede en lo que fue un antiguo templo católico del siglo XVII. Fue fundada en 1930 a iniciativa del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. El inmueble histórico fue cedido por el gobierno federal a la máxima casa de estudios del estado. Este espacio Nicolaita conserva un extenso fondo bibliográfico antiguo compuesto por ejemplares desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, provenientes de las antiguas bibliotecas de Morelia, como la del ex convento franciscano, el antiguo seminario conciliar de Morelia, la del propio colegio de San Nicolás, así como de bibliotecas particulares de destacados personajes, como Melchor Ocampo, Mariano de Jesús Torres, entre otras donaciones y adquisiciones. ...2017... año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho que ofrecerle en este programa, nos falta información que compartirle. Regresamos. Bueno, en otro tema, con la participación de Salvador Malo Álvarez, Jaime Hernández Díaz, Héctor Pérez Pintor, se realizó la séptima sesión del Seminario Nacional sobre la Universidad Michoacana, 100 años de vida. Aquí los detalles. Preparar a los alumnos para producir el conocimiento del futuro es lo que requieren las instituciones de educación, afirmó el titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Malo Álvarez, durante su visita a la máxima casa de estudios del estado en la séptima sesión del Seminario Nacional sobre la Universidad Michoacana, cuya actividad se realizó de manera conjunta con la Comisión para la Celebración del Centenario de la Casa de Hidalgo. En su mensaje, Malo Álvarez surgió en la necesidad de impartir estudios con calidad y preparar acertadamente a las nuevas generaciones ante los avances tecnológicos. Acompañando al representante de la SEP, participaron en esta sesión académicos de la Universidad Michoacana, entre ellos el ex-rector Jaime Hernández Díaz y el secretario auxiliar Héctor Pérez Pintor, mismos que recibieron un reconocimiento por parte del rector Nicolaita Medardo Serna González. Y otra de las estupendas noticias es que la Universidad Michoacana contará con una Plaza Nicolaita de Arte y Cultura, misma que arrancó su obra y se ubica entre la Biblioteca Central y el Edificio de Control Escolar. Esta es la información. Justo entre los edificios de la Biblioteca Central, la Facultad de Arquitectura y el Edificio de Control Escolar, se construirá la Plaza Nicolaita de Arte y Cultura, un espacio que representará el símbolo de la pluralidad, la cultura y el respeto cívico a nuestras instituciones. El director de obras, Héctor Loesa Medina, explicó que la universidad es un centro académico, intelectual, artístico, cultural e ideológico que merece un espacio de esta naturaleza, el cual tendrá como elemento icónico la escultura Libro Centenario Nicolaita del artista michoacano Misraim Cárdenas, con una altura de 3 metros, y proveerá la interacción física, digital, al desplegar información histórica y cultural a través de un código QR. Además, contará con una asta bandera monumental de 24 metros de altura y tendrá una capacidad para 10.000 personas.
El rector Medardo Serna González expresó su agradecimiento al diputado federal Marco Cortés Mendoza, quien realizó las gestiones en el Congreso de Unión a través del recurso federal destinado a la obra, proveniente del Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y Patrimonio 2017 de Gobierno Federal. Serna González mencionó que esta tendrá espacios complementarios, tal es el caso de la Calzada de los Nicolaitas Ilustres, que unirá con la plaza conocida como la de Hidalgo Joven, la cual será remodelada en una etapa posterior. El fondo antiguo de la biblioteca, con más de 22.000 volúmenes, es considerado el tercer fondo antiguo más grande de México en propiedad de universidades públicas. Entre los ejemplares conservados, destacan 7 libros incunables. Asimismo, la biblioteca ofrece en sus instalaciones un pequeño fondo bibliográfico para la consulta de los estudiantes. En el interior del recinto se conservan murales elaborados a mediados del siglo XX, algunos de ellos del artista mexicano Antonio Silva Díaz. Y fue durante los años 2001 y 2002 cuando se realizó la más reciente clasificación y catalogación del Fondo Antiguo de la Biblioteca, contando con el apoyo del Archivo General de la Nación. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta semana de septiembre, la universidad, a través de sus diferentes dependencias, ha preparado una serie de eventos para que asista con toda su familia. En el aula mater del Colegio de San Nicolás se realizará la Semana de Cine Sueco, comenzando el 11 de septiembre con la película Call Girl. El día 12 se proyectará El abuelo saltó por la ventana y se largó. El miércoles 13 tocará el turno de La última oración y el 14 cerrará el ciclo con Hotel. Los horarios de proyección será a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. El jueves 14 de septiembre, la Facultad de Bellas Artes, en su proceso rumbo a la reacreditación de la licenciatura en música, presentará un concierto de percusiones en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Además, tiene abierta la exposición pictórica La Orden del Caos de Felipe Castillo en la Galería David Alfaro Siqueiros, que se ubica en Guillermo Prieto número 97 en el centro de Morelia. Si a usted le gusta el arte plumario, lo invitamos a visitar el Centro Cultural Universitario y la exposición colectiva de artistas michoacanos titulada Muralistas y Pintores Mexicanos. 40 obras de cuadros clásicos de los grandes artistas del siglo XX, como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Gorman, Alfredo Salce, entre otros. Una exposición coordinada por la maestra Yolanda Sereno Ayala. El Departamento de Comunicación de la Ciencia, en coordinación con la UNAM Campus Morelia, invitan al programa La Ciencia en el Séptimo Arte 2017, un ciclo de cine comentado, el homenaje a Star Wars. El sábado 16 se proyectará el episodio 6, El regreso del Jedi. La cita es en el Centro de Información, Arte y Cultura a las 10 horas. Si usted requiere boletos, debe acudir aquí en la universidad a la Coordinación de Investigación Científica, que es el edificio C2, o comunicarse al teléfono 322-3500, extensión 4110. Y si usted no ha visitado el exconvento de Tiripetío, lo invitamos a disfrutar de su arquitectura y de las exposiciones que tiene abiertas. Destinos Alternos, una obra colectiva de grabado y pintura donde participan 9 artistas plásticos. Además, Fragmentos de Memoria de Oscar Daniel Chávez Hernández y Chirangua, una exposición del maestro Jerónimo Mateo. Los horarios de visita son de lunes a domingo de 9 a 15 horas. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen una entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Bueno, antes de hacer esta pausa, le quiero pedir que permanezca con nosotros. Tenemos muchas invitaciones que hacerle. La invitación a la Fonoteca. Regresamos después de la misma.
Energías renovables. Esto es lo que hace la Facultad de Ingeniería Mecánica. Realizó la séptima edición de Encuentro de Energías Renovables. El reto es aprovechar todo lo que nos da la naturaleza. Al iniciar los trabajos del séptimo Encuentro Regional de Energías Renovables en las instituciones de educación superior y los organismos empresariales públicos y privados, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, enfatizó en su mensaje que el uso eficiente de la energía y el agua son parte sustancial para la vida, por lo que conminó a la sociedad a cumplir el reto de cambiar el consumo de energía y la forma de generarla, a fin de no tener graves consecuencias. Consideró que de esta séptima edición, a la cual se dieron cita especialistas en la materia, se podrán generar soluciones que contribuyan a la formación de una cultura sostenible. Bueno, es momento de la entrevista y Fernando Jaramillo está listo para platicar con el director general de bibliotecas. Hablamos de Bernardo Pérez Álvarez. Nos da detalles del Congreso CICIL 2017. Vamos a ver qué son estas siglas y qué se va a realizar desde luego ya para el próximo 11 de septiembre. La entrevista. Efectivamente, nos encontramos en la entrevista en esto que es el programa de los Nicolaitas y estamos listos para charlar con el doctor Bernardo Pérez Álvarez, quien es el director general de bibliotecas de nuestra máxima casa de estudios. Y vamos a hablar con él acerca del sexto seminario institucional de servicios de información en línea que se va a llevar a cabo próximamente el 11, 12 y 13 de septiembre. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas. Buenos días. Un gusto, doctor, estar con ustedes. Para hablar un poco acerca de lo que se ha denominado CICIL 2017, que nos comentara en qué consiste, cuáles son las expectativas que se tienen sobre este evento. Pues se trata de es el sexto seminario institucional de servicios de información en línea. Es la sexta edición de este seminario que se ha realizado año con año aquí en la Universidad Michoacana, en el Centro de Información, Arte y Cultura, que se encuentra aquí en el campus de la universidad. Y la finalidad de este seminario es dar a conocer a algunas herramientas de información de acceso en línea que se conocen normalmente como bases de datos, donde se pueden encontrar una serie de materiales informativos como artículos científicos, libros y otro tipo de información que puede ser de mucha utilidad para tanto la investigación como para el estudio. Es decir, está enfocado tanto a profesores e investigadores como para estudiantes, en particular estudiantes de posgrado, de licenciatura, que pueden hacer uso de estas herramientas que se encuentran, digamos, disponibles y son bases de datos de todo el mundo prácticamente. Doctor, ¿cuáles son las necesidades que viene a cubrir este tipo de eventos? ¿De qué manera se fortalece lo que es el acceso a la biblioteca de la Universidad Michoacana? Fundamentalmente es una, digamos, nueva ventana del servicio bibliotecario tradicional que conocemos quizá desde niños, de tener un espacio físico con libros en estantería, donde uno puede encontrar diferentes materiales. Ahora tenemos que materiales digitales que han crecido exponencialmente en los últimos años, se encuentran también disponibles a través de una computadora. Ahora, no todos estos materiales están disponibles de acceso abierto para poderlos consultar en cualquier lugar. Para esto es para lo que funcionan este tipo de bases de datos a las cuales la Universidad Michoacana tiene acceso, y entonces ahora los servicios bibliotecarios digamos han aumentado. Quizá muchos usuarios en la actualidad reconozcan que hay siempre una sala de autoacceso, algunos le llaman sala de cómputo en la biblioteca, y en realidad la finalidad de esos sitios es pues tener acceso a toda la información que está ahí disponible, como decía, entre artículos científicos, libros, que se pueden ahí visualizar, descargar y eventualmente pues ya utilizarlos para los trabajos que se están realizando, por ejemplo, para tesistas, en licenciatura, en posgrado, para los investigadores. Doctor, finalmente que nos recuerde la fecha en que se va a llevar a cabo este evento, que es el sexto seminario institucional de servicios de información en línea, y sobre todo a dónde se puede dirigir la gente que esté interesada en participar en este importante evento. El evento se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Información, Arte y Cultura, el CIAC, aquí en el campus universitario, y para inscribirse puede hacerlo cualquier nicolaita, como digo, profesor o estudiante, y lo pueden hacer a través de la página web de la Dirección General de Bibliotecas, a través de Biblioteca Virtual. Ahí está anunciado el evento, y también podrían en un momento dado
Si tienen alguna inquietud sobre esta, este evento, también pueden llamar a los teléfonos 316-7150 en la extensión 110. Ahí les pueden brindar mayor información. Si no es en línea, pueden hacerlo también por teléfono. Están apareciendo los datos para que usted tome nota de estos, de esta manera de establecer contacto con quienes estén interesados en asistir a este evento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Un gusto. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. La Universidad Michoacana, en coedición con la editorial Miguel Ángel Porrúa, presentaron el informe de Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista Francisco Ramos Quirós. Esto el director de posgrado de la Facultad de Derecho hizo referencia a los pasos seguidos por Carranza, por Venustiano Carranza, como primer jefe constitucionalista y promotor de la Carta Magna, que sustituiría a la de 1857. Presentación presidida por el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González. Enhorabuena por esta publicación. Y en otro tema, el Instituto de Investigaciones Históricas realizó ya el tercer Encuentro Internacional de Estudios Históricos Comparados México-Colombia. Ambos países con coincidencias en las que se tiene que trabajar. Tanto México como Colombia han vivido en tiempos recientes momentos de violencia, inseguridad que han marcado como la única ruta de salida la educación de las nuevas generaciones para que trabajen por la paz. Así lo marcan las experiencias exitosas a través de la historia, manifestó el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, durante la inauguración del tercer Encuentro Internacional de Estudios Históricos Comparados México-Colombia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Casa de Hidalgo y por investigadores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El rector Nicolaita subrayó a los investigadores presentes la necesidad de encontrar en los procesos históricos de ambas naciones las coincidencias y la experiencia para proponer soluciones al ambiente social en el que hoy vive México. Dijo que debemos insistir en la educación por la paz. Estos espacios de intercambio y vinculación internacional son idóneos para analizar a las sociedades, encontrar coincidencias y caminos que lleven a conseguir una sociedad en la cual se conviva de manera pacífica, al tiempo que se reconocen los errores históricos que han culminado en delincuencia, violencia y guerra. Acompañado en el presidium por el historiador y rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, José Napoleón Guzmán Ávila, Medardo Serna sugirió a los participantes del evento, profesores, alumnos e investigadores de ambas naciones, que a través de los productos de sus trabajos se logre un pronunciamiento conjunto en donde se sugieran acciones para trabajar por la construcción de la paz. Sección 100 años, 100 momentos, y es Israel Hernández que nos platica del periodo de Lázaro Cárdenas aquí en la Universidad Michoacana, cuando estuvo involucrada en cuestiones políticas, donde participaron aquí académicos, pero también el propio rector de ese tiempo, confrontándose de esta manera. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Las cátedras de los profesores Moreno Sánchez y Salazar Mayén eran de las más concurridas. Por un lado, el profesor Mayén daba las clases de literatura y el profesor Moreno enseñaba a sus discípulos a vivir peligrosamente y discutir y manejar las ideas, a practicar los conceptos universales del bien y del mal, inmersos en la corriente de la bella vida. La oposición existente al rector Corona se recrudeció y afectó muy pronto a estos maestros, a quienes se tachó por advenedizos, con la misma pasión con que se calificaba de reaccionario al intachable rector. También se decía de este profesionista que era víctima de una congregación de ideas trasnochadas extraída del pobre criterio burgués. A ese grado se deformaban los hechos en aras de situaciones políticas nacionales. La campaña contra estos maestros había arreciado porque en el mes de mayo había sido declarado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas. En consecuencia, la posición del gobernador y de sus inmediatos colaboradores se tornaba muy difícil. A estos acontecimientos, los estudiantes de la universidad, apoyados por algunos maestros, entre los cuales estaban el ex rector Díaz Barriga y el aspirante a rector, el doctor Arreguín Vélez,
acordaron lanzarse a la huelga el 4 de julio de 1933. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. Y antes de poner punto final, le queremos comentar que se dio a conocer el programa ya en la Ciudad de México, el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, este festival que llega a 29 años de vida, que todos los años se ha hecho aquí en Morelia, Michoacán. Aquí participa la Universidad Michoacana, desde luego, que será sede de varios conciertos en el Centro Cultural Universitario y en la Biblioteca Pública. Será el próximo mes de noviembre, pero aquí le vamos a informar puntualmente sobre estos conciertos. Yo me quiero despedir a nombre de cada uno de mis compañeros. Soy Areli Sánchez, lo espero la próxima semana. Muchas gracias, hasta pronto.